buenos días. Estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Dueña de tienda de abarrotes se resiste a asalto y la asesinan en Guadalupe, Nuevo León. Sectores públicos y privados del Estado firman un acuerdo por la seguridad del 2021 a 2027. El ejército rescata a 152 migrantes en Camargo, Tamaulipas. El huracán Rick de categoría 2 llega a Michoacán. Prevén lluvias en 5 estados del país. Una avalancha en el Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador, deja al menos 4 personas sin vida. Vamos al pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo. Le comento, para esta jornada, otra vez, se vienen altas temperaturas, 32 grados centígrados, con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado para toda la jornada. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso hasta llegar a 26 grados centígrados. La probabilidad de lluvia se encuentra muy baja y la humedad relativa en un 53%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Y ahora vamos a información local con mi compañero Marcial. Pasaron adelante. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, nos encontramos en el centro de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Colón y Pino Suárez, un punto en el cual pues mucha gente ya se dirige a sus centros de trabajo, otros van hacia la central de autobuses. Desde este punto te voy a dar a conocer lo que sucedió en cuanto a la nota policíaca aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Lo más importante hasta el momento es de que una mujer de 68 años de edad pues fue asesinada por un asaltante cuando se encontraba atendiendo su tienda de abarrotes en el municipio de Guadalupe. Estos hechos ocurrieron en la calle San Diego, en la colonia Paraíso, hasta donde llegó un sujeto haciéndose pasar como cliente, le exigió el dinero a esta persona, te repito, 68 años de edad. Ella, pues para defender su patrimonio, lo enfrenta. Sin embargo, este delincuente la ataca a golpes hasta quitarle la vida. El cuerpo fue localizado horas después de que llegó una persona a adquirir una mercancía en este lugar. Se da cuenta que esta mujer está tirada. De inmediato pide el apoyo de la policía. Llegan elementos de esta corporación. Sin embargo, también solicitan el apoyo de la Cruz Roja y Cruz Verde de esa ciudad. Sin embargo, ya esta mujer, que hasta el momento no ha sido identificada o no se ha dado a conocer el nombre, ya se encontraba sin vida. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también llegaron hasta este punto para tratar de ubicar pistas, tratar de ubicar evidencias para lograr la detención del delincuente que llegó hasta esta tienda y le quitó la vida a esta mujer de 68 años de edad. Brenda, bueno, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Lo más importante, esta mujer de la tercera edad que por defender su patrimonio es asesinada por un delincuente. Hasta luego, muy buenos días. Desafortunados hechos los que se dieron aquí en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias, Marcial. Precisamente hablando de este tema, refundar la Policía Estatal de Fuerza Civil, consolidar el servicio profesional de carrera en materia de prevención y destinar más de 750 millones de pesos para la adquisición de patrullas y armamento son algunos de los puntos del acuerdo por la seguridad de 2021 a 2027, firmado esta semana por la administración de Samuel García. El acuerdo pactado por autoridades de los tres niveles de gobierno cuenta con 6 objetivos específicos: el combate a la corrupción y a las causas de conductas antisociales, garantizar el acceso a la justicia, operar un sistema integral de indicadores estadísticos de medición de criminalidad, la consolidación del servicio profesional de carrera en materia de prevención y reformar el marco jurídico actual. Vamos a información de salud, y es que la Secretaría de Salud del Estado reportó este domingo 245 nuevos contagios de COVID-19 y 11 muertes más a causa de esta enfermedad. Durante la conferencia, la titular de salud, Alma Rosa Marroquín, informó que hasta la fecha se han acumulado 284,535 casos positivos de coronavirus y 14,420 defunciones en lo que va de la pandemia. Además, indicó que las hospitalizaciones van a la baja al reportarse 361 pacientes internados en clínicas públicas y privadas. Hablando de COVID-19 y ahora sí que espinoso tema del regreso a clases, sobre todo en las escuelas públicas, después de que miles de maestros de Nuevo León fueran inmunizados con las vacunas Sputnik
y CanSino, que aún no cuentan con aprobación por parte de la Organización Mundial de Salud, eso sí es importante recalcarlo, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un exhorto a la Secretaría de Salud Federal para garantizar el derecho a la salud de los docentes. Y es que a casi 2 años del inicio de la pandemia y la reactivación de actividades presenciales como las clases en todos los niveles educativos, el organismo defensor de derechos humanos destacó que ha surgido una preocupación recurrente entre el personal docente como la correcta inmunización contra el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. En otros temas, el secretario de Movilidad Estatal, Hernán Villarreal, aseguró que el relanzamiento del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano, o SINTRAM, contempla la reposición de todos los semáforos que se encuentran en malas condiciones y pactar con los municipios que se encarguen del mantenimiento. Dijo que la empresa a la que se adjudique el proyecto tendrá que hacer un estudio sobre los equipos que pueden aprovecharse y los que no, pues el sistema tendrá que entregarse funcionando al 100%. Una persona sufrió una fractura en un tobillo al caer de un barranco cuando caminaba en la ruta Paso del Caballero en el municipio de García. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal municipal en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias de Montaña, prestaron el auxilio al hombre identificado como Esteban Rodríguez, de 28 años de edad. Presuntamente, el lesionado había subido con otros 4 excursionistas cuando resbaló en la mencionada ruta, por lo que se solicitó el apoyo para descender. Y vamos a información de lo que fue tendencia este fin de semana con la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, esta influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues se cortó el cabello, así como lo oye, en apoyo a un niño que padece leucemia. A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez Cantú contó la historia de este pequeñito, quien se encuentra en la unidad del DIF Capullos. Detalló que son muchos los menores que no han sido llevados a sus sesiones de quimioterapia, pero en especial, pues este pequeñito, su madre, estaba preocupada porque le decía que se veía muy feo cuando perdía el cabello a raíz del tratamiento. Y en los últimos días el menor pues ha vuelto a recibir terapia, por lo que pues ha comenzado a perder su cabellera, razón por la que Mariana Rodríguez anunció su cambio de look en apoyo a este pequeñito. Tiene una actitud increíble, no saben cómo platica todos los días, cuenta Rodríguez a través de su red social. Qué bonita empatía por parte de Mariana y pues bueno, esperemos así se cumpla con el ejemplo a muchas otras personas, no solamente de raparse el cabello, no, simplemente el hecho de sentir empatía, de dar apoyo a los pequeñitos y sobre todo pues continuar con esta evolución de los tratamientos para muchos pequeñitos que se encuentran tanto aquí en otras instituciones de bajos recursos. Vamos a información nacional y es que migrantes fueron rescatados por el ejército mexicano, en específico 152 migrantes que habían sido localizados en el municipio de Camargo, Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades, fue el pasado 23 de octubre cuando se reportó el hecho en donde hombres, mujeres y niños fueron interceptados mientras se transportaban en 47 automóviles en una caravana por una brecha hacia Camargo. Al ser intervenidos por el ejército y realizar una revisión, se percataron de la falta de documentación de los pasajeros que acreditan su presencia legal en México. Los migrantes, de quienes no se ha reportado nacionalidad, fueron puestos a disposición de las autoridades para su atención, así como el personal del Instituto Nacional de Migración. Siguiendo con este tema, alrededor de 3.000 migrantes procedentes de Centroamérica, Cuba, Venezuela, Colombia y Haití tomaron este domingo un descanso en el parque de Huehuetán en su segundo día de caminata hacia la Ciudad de México, sin que agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración intentaran detenerlos. Cerca de las 8 horas, el contingente integrado por hombres, mujeres embarazadas y niños, así como personas con discapacidad, salieron del ejido Álvaro Obregón, ubicado a unos 14 kilómetros de Tapachula.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan de Apoyo a Guerrero, el cual contempla el reforzamiento de la seguridad y la ampliación de los programas de bienestar en la entidad. El plan incluye el despliegue de más de 700 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a los municipios de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, que se unirán a los 10,000 efectivos de las fuerzas federales que se encuentran en todo el estado, así como 6,000 uniformados de las policías estatales y municipales. Además, contempla la construcción de 15 cuarteles de la Guardia Nacional antes del 2023, las cuales se sumarán a las 4 instalaciones concluidas y las 5 que están por finalizar. Precisamente en Guerrero, el huracán Rick tocó tierra durante la madrugada de este lunes. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió de lluvias extraordinarias para Michoacán y Guerrero. El fenómeno se adentró a México en las inmediaciones del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca. Rick, que se mantiene como un huracán categoría 2, presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte con una velocidad de 13 kilómetros por hora. Vamos a información muy peculiar, y es que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue localizado allá en Italia, bien padre, saliendo de un hotel de lujo, el Hotel de la Ville, junto a la modelo y empresaria Tania Ruiz, quien es su novia, allá en Roma, y fue increpado de lejos por una mujer quien le gritó ratero. De acuerdo con videos e imágenes que circulan en Twitter, la usuaria Karen TV 13 se encontraba a las afueras del hotel, donde también se hospedó la actriz Angelina Jolie, según los videos difundidos por ella. Según la usuaria Karen TV 3, Peña Nieto y Tania Ruiz estaban esperando su taxi cuando ella lo reconoció y pues lo increpa. Para ser presidente, qué poco. Ajá, en un taxi, imagínate. Pero cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel. Va a pagar todo. Pero él en Italia llorando. Y uno aquí. No se crea. Vamos a información del clima con mi compañera Yuli Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo de nuevo a cuenta. Es momento de conocer las condiciones y temperaturas que nos esperan para esta jornada y los próximos 5 días. Arrancamos la semana con temperatura máxima de 32 grados centígrados. Otra vez calorcito en el transcurso de la tarde, aunque va a estar predominando un cielo parcialmente nublado. En el transcurso de la noche va a continuar esta nubosidad, marcando el termómetro 26 grados centígrados. Muy baja la probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente de 53%. Para el día de mañana, martes, amaneciendo también con temperaturas entre los 24 a 25 grados centígrados, la máxima alcanzando 32 grados. En el transcurso de la noche desciende la temperatura hasta llegar a los 20, 21 grados centígrados. Para el día miércoles ya empieza a despejarse completamente el cielo, la temperatura por la tarde calurosa, 33 grados centígrados, sensación térmica hasta de 35 grados, la probabilidad de lluvia también es bastante baja, la mínima entre los 22 a los 23 grados centígrados. Para el día jueves continúa también esta misma condición de cielo, completamente soleado, la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 20 grados. Y para el día viernes iniciamos el fin de semana con un cielo despejado. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados, la mínima de 19. Para el día sábado continúa la nubosidad presente, aunque no hay probabilidad de lluvia hasta el momento, máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados y la mínima en el transcurso de la mañana y también por la noche oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados. En información nacional le comento, habrá un nuevo sistema frontal que este mismo se va a estar desplazando por todo el noroeste de la República Mexicana, va a estar trayendo rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, también pues temperaturas algo frescas en el transcurso de la mañana.
mañana y también por la noche. Precipitaciones en Tijuana, la máxima de 19 grados, mínima de 15 a 16 grados centígrados. Para Chihuahua, un cielo despejado, la temperatura por la tarde alcanzando 32 grados, mínima de 21. Para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, la máxima va a continuar superando los 30 grados centígrados, la mínima de 27. Para Guadalajara, 23.17, hay probabilidad de precipitaciones. En Torreón, un cielo parcialmente nublado. También le comento que para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen, estará predominando un cielo de mayormente nublado a parcialmente nublado. Las temperaturas por la tarde de 32 a 35 grados, la mínima de 22 a 26 grados para El Paso y para McAllen. Para Reynosa, una máxima de 35, mínima de 26 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Y le comento que hay una nueva onda tropical, es la número 39 de la temporada. Esta misma viene ligada con un canal de baja presión, que esto está trayendo inestabilidad en el ambiente para Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, también para Cancún. Fuertes lluvias, extremar precauciones. La temperatura por la tarde de 32 a 35 y la mínima entre los 24 a los 28 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes. Muchísimas gracias, Julia. Ahora vamos a información internacional. Al menos 4 personas murieron tras una avalancha que les sorprendió cuando escapaban del Nevado Chimborazo, la montaña andina más alta de Ecuador. Así lo informó el Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Al momento se confirma la presencia de 4 personas fallecidas y una herida. Así lo informó esta autoridad en un mensaje de redes sociales tras señalar que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona. Además, se informó que se está coordinando la asistencia de personal especializado de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de búsqueda. El Chimborazo, un volcán con nieve perpetua, tiene 6.263 metros de altura, siendo el más alto de Ecuador y uno de los principales del mundo. Y un inesperado accidente se presentó en una carrera de ciclomontañismo en España, cuando una aficionada se atravesó en la vía en el momento de que el primero en la competencia iba a cruzar la meta, así como lo está viendo. El hecho sucedió en el Hierro España cuando se cumplía la Salmor Bike, una prueba de orden aficionado que reunió a muchísimos participantes. Los espectadores cruzaban de un lado a otro, las medidas de seguridad pues muy laxas, muy relajadas, no eran las mejores, por lo que el accidente pues no se pudo evitar. El ciclista presenta traumatismo craneal y la señora que se atravesó pues está en estado grave. Imagínense la imprudencia. En fin, vámonos a otra información, y es que las autoridades revelaron algunos detalles de la operación que llevó a la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado del país. Se trató de una acción que se planeó desde el pasado 15 de octubre en Bogotá. Así lo reveló el general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante del ejército desde el fuerte militar de Tolemaida. Se reunieron los oficiales de inteligencia de la policía con los oficiales de planeamiento de operaciones especiales y de las fuerzas militares, así como la policía local. Y es cuando se decide cambiar y darle otro salto a esta estrategia que ya tenían cómo desarrollar y romper el último anillo de seguridad de este bandido. Así lo dijo el general Navarro Jiménez. Participaron más de 500 hombres de fuerzas especiales del Ejército de Infantería de Marina, bloqueando corredores fluviales, la Fuerza Aérea dándonos toda la cobertura con sus plataformas de inteligencia y moviendo tropas desde diferentes zonas del país, así como 22 helicópteros de la Fuerza Pública de Transporte y de Apoyo Aéreo Cercano. Así lo indicó el comandante. Todo un movimiento. Y pues para atacar y pues detener a este cabecilla del Clan del Golfo.
Incluso las autoridades comparan toda esta operación con aquella ocasión en que se detuvo a Pablo Escobar, también ahí en Colombia. Y bueno, pues bastante fuerte este movimiento. Ya veremos cómo trasciende el proceso que recibe este delincuente. Vámonos a más información, información más positiva, con mi compañera Carla Homocigo en Tendencias. Muchísimas gracias, Brenda. Muy buenos días, excelente lunes. Y qué mejor manera que iniciar esta sección, pues mostrándole los videos que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le platico que un joven presumió a través de las redes sociales el living room que le construyó a sus mascotas. En el video se aprecia que la zona de la casa dedicada a sus perros está llena de lujos, entretenimiento y mucho glamour. Sobresalen sillones de terciopelo, una pantalla de plasma, cuadros de arte, mesas y lámparas. Además, el joven aseguró que adornan mensualmente el living room de sus perros con las celebraciones más famosas de esas fechas, como Halloween, Día de Muertos y próximamente Navidad. Mire usted nada más el impactante cuarto que tienen estos perritos. Ya quisiéramos nosotros poder tener nuestra casa de esta manera. Y continuamos con el siguiente video, que cuando usted lo vea se va a acordar de estas dos hermanitas que causaron un revuelo en las redes sociales hace un año. Déjeme le comento que a estas hermanas que se hicieron famosas por pelear en la fiesta de cumpleaños de una de ellas, ya lograron limar asperezas. Circula en las redes sociales un nuevo video donde las hermanas celebran felices otro cumpleaños y por lo visto dejaron atrás esa relación tensa. Fue en el 2020 cuando las hermanas se hicieron viral e inclusive fueron invitadas a diversos programas de televisión a nivel internacional. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí este video. Híjole, definitivamente este video nos causó mucha alegría a todos los que vimos lo que sucedió hace un año. Y seguimos con el último video y déjeme le platico que también está dando vueltas este video en todas las redes sociales. Marian Turcios es una joven que se volvió viral por dar a conocer que su mamá cuida a su exsuegro. Esto a pesar de que su esposo las abandonó hace muchos años. A través de las redes sociales, la joven mostró el video en el que aparece su mamá ayudando a colocarle la ropa al señor de la tercera edad. Rápidamente los comentarios positivos para su madre no se hicieron esperar, además de que le desearon lo mejor para ella y para su hija. Le comentaba que este video se volvió viral y sobre todo hablaban las personas del excelente corazón de esta mujer y que definitivamente ya tiene ganado el cielo. Y esos fueron los videos que son tendencias este lunes y quiero también aprovechar e invitarle a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Homocigo, que tenga un excelente lunes y nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias, Carla. Eso ya fue todo en tendencias, pero ahora vamos a pasar a otro tema muy importante y es que sabemos que actualmente la economía pues está moviendo y hay mucha volatilidad. Uno como persona mortal no sabemos qué hacer con nuestros bolsillos y tenemos que sacar el mayor provecho al mejor conocimiento que nos pueden dar los asesores y expertos. Precisamente, hoy invitamos a Ciber TV Noticias Monterrey a Jesús Villarreal, que es experto financiero y nos va a dar algunos consejos y sobre todo nos va a explicar cómo sacar el mejor partido a todo este movimiento financiero y económico y nos va a estar acompañando cada semana. Bienvenido, Jesús, buenos días. Gracias, Brenda, buen día. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, porque muchas veces no sabemos lo que vemos en las noticias o en los periódicos que hablan acerca del IPC y la bolsa de valores, cómo se mueve, qué es eso y a mí qué me afecta y qué me importa, diría uno. Uh-huh. Tú nos lo vas a explicar. Sí. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el IPC? Muy sencillo. El IPC es el índice de precios y cotizaciones. Okay. Son las 35 empresas más representativas que hay en México, las más bursátiles. Es como quien dice un promedio ponderado de las empresas. O sea, la muestra son 35 empresas y tiene un porcentaje de cada empresa. Okay. Entonces, cuando la gente ve en los noticieros o en la tele que el IPC sube o baja de precio, quiere decir que el promedio de estas empresas tienen ese movimiento. Entonces, es una manera como sencilla de ver una representación del mercado. En sí podemos saber si sube o baja, si las empresas les fue bien, uh-huh, o mal. Sí,
que como te digo, son las 35 más grandes. O sea, es una muestra muy, bastante poderosa. Así es, porque son las más importantes este, claro. que hay en México. Y pues ahí puedes ver más o menos cómo va la economía. Digo, sigue siendo un movimiento de mercado. O sea, no necesariamente si una empresa le va bien, este, baja o sube, bien. Pero el mercado lo determina. Y muchas veces los que hacemos el mercado vamos adelantados o atrasados o con la tendencia que queremos hacer. Eso no refleja al 100% la economía, pero sí es muy buena directriz de cómo van las cosas. Excelente. Y bueno, estábamos hablando acerca de las empresas que lo conforman, son 35 en total. Uh-huh. ¿Y cómo es que entran o salen estas empresas? ¿Quién decide qué empresas van ahí? Mira, el IPC está en la Bolsa Mexicana de Valores. Okay. Entonces, se hace una muestra cada tres meses y ven qué empresas son las que están con mayor crecimiento o que tienen más volatilidad. Y ahí es donde se toma la muestra y se decide si va a haber unas que entren y otras que salen. Entonces, para tema de inversiones, si tú quieres invertir en México, uh-huh. es una muy buena manera de invertir en algún índice que siga el IPC, porque la muestra tiene una actualización dependiendo cómo vaya la empresa creciendo o operando. Excelente. Y bueno, actualmente podemos decir cómo le está yendo al IPC a tu figuranza. A mi juicio. A tu juicio. Mira, tiene ya tiempo que estamos entre los 51 mil puntos y 52 mil puntos. O sea, si hay un tema en el mercado mexicano que no está siendo tanto apetito. A ver, hay que aclarar algo y lo quiero aclarar. Quien más mueve en mercado son los extranjeros. Okay. O sea, en México operamos, pero no vamos a decir que nuestro volumen de operación no es tan importante como los extranjeros. Y últimamente, por temas ya sea de política o de COVID o en general macroeconómicos, los extranjeros pues ya no nos están viendo con tan buenos ojos en el corto plazo. Okay. Y tiende a haber salida de extranjeros y el IPC se ha mantenido entre los 51 mil y 52 mil puntos. Hay que recalcar que las noticias malas en México tienen más efecto que las buenas. Entiendo. Y sobre todo, bueno, hay que aclarar algo. Siempre la larga como una apuesta de largo plazo pudiera convenir. Yo me acuerdo en el 2018 uh-huh. estábamos manejando puntajes entre los 28 mil y 30 mil puntos y ahorita estamos hablando en pleno 2021 que está en los 50 y los 50 mil, 55 mil. 51 y 52 mil. Uh-huh. Entiendo. Y bueno, entonces estamos hablando que verlo como una inversión de largo plazo, más no en el corto, pudiera convenir para el bolsillo mexicano. Correcto. Por ejemplo, este año lleva casi 30% de subida. Entonces, ajá. Entonces es una muy buena alternativa, pero como te digo, siempre hay que tomar en cuenta los plazos y todo eso, como bien dices tú, más bien. Exacto. Oye, también te iba a preguntar, ¿cómo es que uno puede llegar a invertir? ¿A quién se tiene que acercar? ¿A quién me puedo acercar yo para poder invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, hay muchísimas casas de bolsa uh-huh. donde puedes abrir una cuenta uh-huh. y cualquier persona puede comprar un índice, que más bien un fondo de inversión o un ETF que va indizado al IPC. Excelente. Y sobre todo, bueno, antes de acercarse a cualquiera de estos personajes, siempre verificar que sean personas que estén afiliadas, que estén certificadas y que, bueno, lo estén haciendo de buena fe, ¿verdad? Sí, que esté regulado y eso es algo que en las próximas intervenciones o los próximos días quiero ir platicando, porque ahorita hay muchísimas opciones de inversión, pero hay que saber si están reguladas o hay cosas que la gente invierte y que a lo mejor están en Singapur o están en otro país y vete y peleate. Si pasa algo malo, te tienes que ir a pelear a las regulaciones de allá, o a lo mejor es una casita o una cosa. O sea, algo que no está regulado en absoluto. Así es. Como hoy en día cualquiera puede invertir y el tema de sistemas y esas cosas, pues las fachadas pueden ser muy bonitas, pero hay que acercarse con la gente que está regulada. Excelente, bombero. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús, porque le decimos bombero de cariño, pero pues es Jesús Villarreal para toda la gente. Y bueno, usted ya lo sabe, todos los lunes y viernes vamos a tener esta sección donde estaremos hablando de temas muy interesantes que usted puede sacar partido para su bolsillo y economía. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Brenda. Y bueno, vamos a pasar ahora con mi compañero Rafa Martínez, quien nos tiene la información deportiva.
Muchas gracias, Brenda. Nos acomodamos, que vamos con información de los deportes, todo el resumen del fin de semana y, por supuesto, lo que se viene en esta semana cargada de emociones. Vamos a empezar hablando de lo lamentable, lo que sucede con nuestros equipos regios, específicamente con los Rayados del Monterrey. Cuarta derrota al hilo para el conjunto de Javier Aguirre. Vea usted el minuto en el que cayó el gol. Compensaron 5, agregaron otros 5 y en el minuto 100, cuando el juego debió haberse acabado al 90, le meten el gol a Rayados, Monterrey pierde 1-0, 4 derrotas consecutivas, de esta manera llega a la final por el campeonato de la CONCACHAMPIONS contra el América. Los Tigres jugaron despuesito de los Rayados y cayeron de visita en el Estadio Azteca, pero hay formas de perder y Tigres lo hizo con la cara al sol, lo hizo peleando, luchando, incluso siendo mejor que el América, pero no fue certero ante la portería porque Ochoa tuvo un partidazo. Nahuel Guzmán le rematan en las barbas, poco puede hacer, el americanismo explota, 1-0 ganaron las Águilas, centro de Miguel Ayun, remate de Henry Martín para que el América ganara 1-0. ¿Y cómo quedaron los resultados después de ya disputarse la jornada número 15? 2 partidos restan a la fase regular, ya hay varios invitados a la fiesta grande. Pachuca contra Juárez quedaron empatados 1-1. Santos 2-2 contra el equipo del Toluca. San Luis pierde en casa. Iba a decir resultado sorpresivo, pero es que Atlas ya no es una sorpresa, es una realidad. 6-2 le pega al San Luis. Pumas 3-1 gana a Tijuana. El partido entre Chivas y Cruz Azul terminó empatado 1-1. Ya veíamos el resultado de Tigres y Rayados. El equipo de León de visita va y le gana al Puebla 1-0. Y Mazatlán 2-1 al equipo de los Gallos. ¿Cómo queda la tabla general? América ya calificado en la primera posición. Atlas también ya aseguró un boleto por lo menos al repechaje. Tiene 26 puntos. Toluca, Tigres complementan los 4 que tendrían boleto directo. León está pegadito con 22 puntos, Cruz Azul con 20. Vean hasta dónde bajó Rayados. Empezó esta jornada en el cuarto lugar, ya es séptimo y los mismos puntos tiene Mazatlán. Chivas está un punto abajo y Puebla 2. ¿Hasta dónde podría caer Monterrey si se combina otra derrota que sería su quinta consecutiva? Santos, San Luis, Necaxa, Pumas, Pachuca, Juárez, Querétaro y Cholos en la parte baja de la tabla general. Y vamos ahora con lo que sucede también, porque viene un partido amistoso de la selección mexicana para sacar dólares, para sacar billetes, y no importa si no tenemos jugadores para armar la selección mexicana, este es lo que hay, lo que convocó el Tata Martino, porque Rayados dijo: yo, Tata, tengo un compromiso importante como lo es una final, no te puedo prestar jugadores. El equipo de América le dijo lo mismo, Cruz Azul le dijo: ¿sabes qué? Mis jugadores están muy cansados, no cuentes con ellos. Así que pues con lo que hay es lo como armó la lista el Tata Martino, donde vemos a jugadores, bueno, Jonathan Orozco, Cota, está por ahí el Canelo Angulo, está pues el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, que es de lo más destacado de esta alineación, con el Mudo Aguirre y el Chaquito Jiménez dentro de los jugadores pues de mayor renombre en esta lista, que son con puros elementos de la Liga MX, porque no es fecha FIFA, así que no se puede convocar a los europeos. Y bueno, vámonos con lo que sucedió a nivel internacional, porque se jugó el Clásico de España, Barcelona contra el Real Madrid, y bueno, pues ya no es ninguna novedad, y menos ahora que pues el favorito era el Real Madrid e hizo valer los pronósticos, fue a la casa del Barcelona y le gana a domicilio 2-1 el equipo del Real Madrid, que lleva 4 clásicos consecutivos ganándole al Barça. Inició ganando al minuto 32 con gol de Alaba, después al 90+4, es decir, en la compensación, Lucas Vázquez, el Kun Agüero que entró de cambio, marcó el del descuento para el Barcelona con ese uniforme horrendo y espantoso. El Kun Agüero le dio el de la honra, 2-1 al conjunto del Barcelona. Oiga, y el Liverpool le pegó 5-0 al Manchester United en el Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. Increíble resultado al equipo de Cristiano Ronaldo. Lo vapulearon, le dieron con todo el 5-0 de Liverpool también sobre el Manchester United.
Y vámonos con lo que sucedió en la Fórmula 1, porque se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos y viene el Gran Premio a México, pero primeramente vamos a platicar de lo que se vivió en territorio norteamericano, más específicamente en Austin, Texas, donde Red Bull hizo el 1-3 al ganar Max Verstappen el primer lugar. Checo Pérez se quedó con la tercera posición, consiguió su segundo podio consecutivo, el cuarto de la temporada. Red Bull está reaccionando en la recta final de la temporada y viene el Gran Premio para México, donde Lewis Hamilton quedó en la segunda posición. Y bueno, pues ahora Checo Pérez buscará un triunfo en el Gran Premio de México con su gente. Y es que en el Gran Premio de Estados Unidos se quedó sin agua, no tenía agua para tomar, y con el calor que hay y lo encerrado que está el monoplaza, imagínese usted. Checo Pérez dijo que estuvo a punto de claudicar, pero al ver las tribunas copadas de mexicanos no se rindió y pues muriéndose de sed y todo, cruzó y llegó a la bandera de cuadros para quedarse con el tercer lugar. Esperemos que no le suceda eso en el Gran Premio de México. Bien, por nuestro piloto mexicano que empieza a escalar posiciones, ya está en la cuarta posición en la general y buscará en el Gran Premio de México, ¿por qué no?, colarse entre los tres mejores de la orbe de la Fórmula 1. Y vámonos por último con lo que sucede también en la NFL, porque siguen habiendo grandes partidos. El equipo de Patriotas, bueno, hasta que nos regala un triunfo contundente, 54-13 el resultado ante los Jets. El resultado que sorprende definitivamente es el de Titanes, y no porque Titanes sea malo, ha tenido buenos partidos desde la temporada pasada, pero dejar solamente con un gol de campo a los Jefes de Kansas City, o sea, no hicieron un solo touchdown, eso sí es digno de admirarse. Green Bay, con un uniforme espectacular que utilizó ante el equipo de Washington, los derrotó 24-10. Green Bay llegó a 6 victorias consecutivas. El equipo de los Bengalíes de Cincinnati le propinó una paliza 41-17 al equipo de Baltimore. Y San Francisco, que no ve la luz, cayó ante los Potros de Indianápolis 30-18, dentro de los resultados que se dieron en esta semana 7 de la NFL. Y vamos a cambiar de tema porque ya están listos los partidos de las grandes ligas que definirá al campeón de la temporada. Hablamos de la Serie Mundial o del Clásico de Otoño, como usted lo quiera llamar, ya que el día, este fin de semana, el equipo de los Bravos derrotaron 4-2 a los Dodgers en carreras y también en juegos. 4-2 se lleva la serie el equipo de Bravos. El campeón Dodgers pues deja vacante su lugar para que uno nuevo sea el nuevo monarca de las grandes ligas. Podría ser Astros, podría ser Bravos, todo lo sabremos a partir del día de mañana martes, que se juega el primero de la serie a ganar 4 de 7 partidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente inicio de semana. Emocionante fin de semana en los deportes que hubo. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez, quien nos va a reportar qué es lo que sucedió también este fin de semana en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por iniciar semana con nosotros. Llegamos con toda la información del mundo del espectáculo. Ya saben que siempre lo tenemos bien fresco con lo que sucede en el mundo de la farándula. Y arrancamos con este fin de semana, y es que la cantante regiomontana Gloria Trevi llegó a sus 2 presentaciones que justamente tuvo este fin de semana con su gente, con su raza, como dice la cantante Gloria Trevi. 2 fechas completamente sold outs, que bueno, pues también de repente estuvieron señalando que no, que si el Domo Care era solamente 75%, que aquí no se ve el 75% de asistencia al público. El lugar estaba a reventar, eso es una realidad, y es que bueno, la cantante, sabemos lo exitosa que es, días antes había logrado pues vender la totalidad de sus boletos, y estamos viendo parte de las imágenes justamente de esta tremenda fiesta que se vivió, sí, viernes y sábado, porque hay que reconocer que Gloria, bueno, es una fiesta totalmente, armó un tremendo ambientazo, la gente desde el primer minuto que salió la cantante se paró y nunca más se volvieron a sentar, y la cantante los mantuvo arriba, ¿eh?, en ánimo y en ambiente todo el tiempo, claro, incluso en las baladas la gente estaba de pie cantando, aprendiendo sus celulares y ya saben, poniendo ese espectáculo de luces en todo el lugar. La cantante se mostró agradecida y pues la verdad, muy feliz de estar en casa, decía, ya los extrañaba a mi gente, a mis paisanos, pero bueno, pues así estuvo justamente la cantante regiomontana cumpliendo con 2 funciones, de las cuales aquí le presentamos un poco. Oh,
Sí, la verdad es que sí se armó una tremenda fiesta en estas dos noches, viernes y sábado, con la presentación de Gloria Trevi, quien regresa el próximo mes de diciembre a presentarse una vez aquí en casa, en la Sultana del Norte. Vámonos a información completamente diferente, y fíjese que este fin de semana quienes la pasaron un poquito mal y tuvieron momentos de tensión fueron los cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr., a quien estamos viendo justamente en pantalla, porque la madrugada de este domingo, al finalizar una presentación en Guanajuato, sufrieron un percance, y estamos viendo estas imágenes justamente en pantalla, y las cuales, bueno, salieron a través de las redes sociales, sufrieron un accidente automovilístico bastante aparatoso, pero afortunadamente, bueno, no hubo pues personas que perdieran la vida en este accidente a pesar de lo grave que se veía. Eso sí, Homero Guerrero Jr. desgraciadamente se quebró uno de sus pies, fue el más afectado en este incidente que pasó, como le menciono, en plena madrugada de este domingo a su regreso de una presentación allá en Guanajuato. La agrupación estuvo compartiendo estas fotografías y el estado de salud y todos los hechos a través de las redes sociales, y bueno, muchas personas estaban un poco preocupadas, incluso también de repente hay algunos medios que como malinformando que el cantante principal se encontraba en estado delicado y muy grave. Bueno, no, ayer Homero Guerrero hizo justamente un video, se ve bien dentro de lo que cabe, eso sí, dijo que se había roto un pie, venía en traslado hacia Monterrey en una ambulancia. Aquí parte las declaraciones del líder de los cadetes de Linares. Hola, raza, todos los fans, seguidores de Cadetes de Guerrero Jr., muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía, a la ambulancia. El accidente fue en Guanajuato, iba en un 9, y un más me tocó, pero bendito sea Dios, me dio otra oportunidad. Después vamos a subir fotos del accidente. Les pido una oración para mí, por favor. Gracias, Dios me lo bendiga, paz. Bueno, esto lo compartió ayer por la tarde Homero Guerrero Jr. Y bueno, pues qué bueno que entre lo que cabe está bien. Y ya fue intervenido justamente ayer por la tarde noche aquí en la ciudad de Monterrey. Vámonos ahora a información internacional y platiquemos ahora de este caso de Alec Baldwin, lo cual sin duda pues dio mucho de qué hablar y explotó esta noticia a través de las redes sociales a nivel mundial la semana pasada con este incidente que, bueno, difícil aún de creer, aunque desgraciadamente no ha sido la primera vez en que, bueno, el actor pues desgraciadamente asesinó por accidente y, aunque se escuche raro, sin querer, pues a esta directora Halina Hutchins durante un set de filmación de la cinta Rose allá en Nuevo México. Este fin de semana han salido mucha información referente a este tema. También estamos viendo parte de las imágenes donde se hizo una vigilia este fin de semana en honor a la directora. Y también un momento muy fuerte este fin de semana fue cuando el actor tuvo la oportunidad de encontrarse por primera vez con Matthew Hutchins, que es el viudo ahora de esta directora, asimismo con el hijo de, pues también de esta directora que murió esta pasada semana. Como le mencionamos en este set de grabación, se han dicho muchas noticias al respecto, que cómo había sido pues que le pegó a dos personas con el mismo proyectil. Ayer un programa internacional comentaba que, bueno, esto se dio mientras estaban ensayando una escena justamente en la que el actor pues disparaba una pistola. La escena se ensayaba mientras él apuntaba justamente a la cámara en la cual atrás estaba esta directora, y en una de esas maniobras, bueno, la pistola se dispara, atraviesa justamente a la directora y le pega también al director, quien se encontraba pues atrás de Halina, y el cual terminó herido también durante esta situación. Desgraciadamente ella fue quien perdió la vida. Este fin de semana le menciono que mucha información salió entre ellas, que bueno, pues estaban también investigando a la persona encargada de dar esta arma, la cual tenía pues las balas de verdad. Es una joven quien también sacaron una entrevista recientemente de que hace dos meses ella hablaba de un nuevo proyecto que tenía, una película western, que era pues prácticamente esta, y que le daba un poco de nervio porque eran sus primeras veces manejando pues esta situación de armas. La chica, quien fue la responsable de dar el arma, es hija de un famoso también trabajador que se ha dedicado a esto toda su vida, ha aprendido de su padre, y bueno, pues esta era de los primeros trabajos que hacía justamente el manejo de armas, y terminó así esta situación. Hay una investigación todavía en proceso y bueno, pues estamos al pendiente, pero aquí parte de las imágenes de esa vigilia que se hizo este fin de semana recordando a Halina, y también las imágenes del actor reencontrándose con el viudo e hijo de esta mujer que tristemente falleció. La información de los espectáculos en este lunes, como siempre, que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, Alfonso. Esta es toda la información por hoy. Usted va muy bien informado ahora. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestros medios, Ciber TV Digital, en nuestro canal de YouTube, para que también pueda ver los videos por ahí. Facebook, Ciber TV, para que nos deje sus comentarios y opiniones acerca de lo que vayamos subiendo. Ciber TV Noticias 1, para que vaya enterado al momento. Y también en Instagram, pónganse en contacto con nosotros, _Ciber TV. Los espero el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Tengan un excelente día.